Vaya, amores, aquí tenemos ya, miren, lo que son los rellenitos. Este arroz fue el que sobró. Va bastante cargado de cebolla, por supuesto. Y aquí están haciendo estos otros. ¿Qué es que dice? Y el día de hoy es un pan. ¿Qué va a ir? Hay que ver, va a ir. Mira más rápido que tengo. Bueno, miren, ya está. Ya está la cala. Ponen la cajera la. Yo no le hemos echado aceite a eso, sí, un poquito. No, el aceite no echarlo ahí. Todo no, porque es mucho. Espérate que se escurra, man. Está mojado, tú. Listo, espera que se escurra. ¿Cómo viste este proceso vos, mamá? ¿Ah? ¿Cómo ves el proceso de esta volada? Pero ya cuando ya la gente ya puede, ya no le puede. Sí, ya tiene. No hay que echarle mucho, no va a quedar bien aceito. Así está. Y le cae mal los aceitos. Primero le van a echar el jugo y después las conchas. Ya echarle el jugo. Bueno, miren, este es el jugo. Cuando sacan ustedes las conchas, este es el jugo que queda. Ahora le vamos a ingresar esto. Va. Esto es para la gelatina. Ahí va llave. Pura moronga. ¿La tiene con jamón? Tiene que cubrir poco jugo esta niña. Porque hay que cubrir muy fresco, muy grande. Pero hay que cubrir que tiene lo suficiente. Suficiente. Jugo. Sí. No, sí, porque ahí no va a cubrir. No, por eso es lo que quiere. No va a cubrir volar. Yo siempre lo he hecho que. No, pero mira cómo está la sopita. ¿No? Yo, ¿sabe qué hubieran hecho? Que hubieran puesto esta cacerola con todos esos volados y ahí le hubieran echado el jugo para que queden bien esparcidas, porque ahí van a quedar bien apretadas. Ajá, y de un solo echarle el jugo. Mira, ponemos cubrir las paredes y le vamos a echar el jugo a él. Y lo vamos a tapar porque lo que quiero es que hierva. Bye. Niña, la pueden poner. Ajá, ahora, mamá, poné vos esa cacerola aquí. Vale. Espérate. Dale. Espérate. Este volado está bonito. Ya está sal bien. Y pimienta, sal y pimienta. Se ve negro porque así es el juguito. No es porque... Es la sangre. Es la sangre. Pueden pensar de que es lo que le echamos de... Va. Vaya, hoy sí ve. Que se vea hasta más bonito.
izquierdo. Sí. O hay que taparlo y no moverlo porque si no se van a deshacer. Sí. Es que esto no se mueve. Vaya, miren, ahí están ya, ¿ves? Ponele la manta, la manta. Ahora vamos a esperar a que esto se consuma. Tapen el arroz. Bien consumido, ¿no? Tapamos y se puede decir que ya está. Ajá, niña Juana. Cuénteme una aventura que usted haya echado. ¿Por qué usted es tan amargada, niña Juana? Yo quiero saber que por qué usted solo anda con esa boquita inflada. Usted, uno no puede bromear con usted. No tuviste. No tuviste infancia. ¿Qué pasó, niña Juanita, con usted? ¿Se siente un poco resentida usted? ¿Ah? No quiere que la, no quieren que la grabe, miren. Yo no tengo fans. Ella está enojada. Así es ella, querida gente. Ella. ¿Por qué la quieren los suscriptores? Como ya saben cómo es ella. Mía Juanita. Yo la amo mucho, mía Juanita. Ya con todo sacado no cuesta hacer esto. Yo nunca había hecho las cosas. ¿Vos te hubieses hecho capaz de ver, de hacerlo? No, porque yo no sabía ni cómo se hacía, porque nunca lo había visto. Yo sí tantea cómo podía hacer, ¿eh? Yo ya lo había visto porque ya no me acordaba cómo era. El año pasado lo hicimos. Desde el año pasado. Tortillas para vender en Colombia. ¿Ah? Ya no con carne, pero con carne, no cubrir. A ver las tortitas, a tres con el dulce, con sopa. Ah, pues más de una vez le hemos hecho. ¿Pero de qué carne le echan? Uy, está rebajando. Carne de coche. Es lo que ya está hirviendo. Pero voy a apuntarles estas bichas, picas. Vaya, miren, bichas. Qué bárbaro. Vaya los curiles, amor. Baratos. Ya, esto es caro ya, bicha. Dos valen $3. Es que de verdad, la cocinada fue. O dime vos. Las tortitas, dime. Dos boladitas de esas, un poquito de arroz. Vaya, tres boladitas de esas, un poquito de arroz. Y ensalada y dos tortillas, vale tus $3. Porque ya no hay comida de $2. Hoy hay de tres, de 3.50. Buenas tortas con carne y arroz, así. Quedan ricas. Sí. Mira, Lorenzo, vos decís, aquí le falta un poquito de sal, mira, poné la mano. No, probala. Yo he dicho que la comía sin sal. No, mira, mamá. No, le voy todavía bien. Está buena así, tío. Así déjela. Ahí me quedo. Le falta un poquitito de condomé. Mamá. Un poquitito, va, bueno. Está caliente, y la... Y la cuba con qué gana, mira, me quemó aquí. A mí también me quemó aquí, me quemó. Uno para las sopas primero. Es que como el ácido militar no siente nada. Niña Juana, y usted iba a ver a mi tío Che, pero ya. Él dice que nunca fui. Nunca fue. Nunca. Hay que creer en él, ¿no? Porque. Mira, yo iba todos los domingos. Fíjate que mi mamá ya me está. Digo, ella es la que iba a verme. Y fíjate, ahora dice que digo yo que nunca voy a verlo. Y él me dejó acá que toda la mujer lo andaba hueliendo, no es, hijo, no es así. Y cuando no tenía mujer, usted también siempre fue que yo tenía mujer. Cuando era el hipote, él sí. Y estaba el catado de Jucuarán. Jucuarán. Porque ya fue la primera parte que lo tiraron. Porque era el ensayo que él iba a tocar. Les da montaña de Jucuarán ahí, qué rico ese vientecito ahí va. Una vez, ¿te acuerdas cuando fuimos a Jucuarán? O sea, pasaban. Ya hemos ido a Jucuarán cuando fuimos a comer las pupusas, ¿te acordás? Entonces no. No, ella no fue. Yo no he ido. ¿Usted hueva? No, no, ¿qué está mal? De una, ahí es, de un cerro a otro le pasaron la comida. Es bien calmado ese pueblito. De una montaña no es calmado. Calmado. Vaya, ahora sí me. Ay, no, ya no quiero. Mire, mamá. Ya me. Ajo de la calmada. No, vean.
Es que a ti no te lo gusta, ya no me paré a cubrir. Es como a usted le gusta la sal. No, no va. Ya está, está rico. No tiene un buen gusto. Pero es un gran trabajo, imagínate. Quiero haber grabado 5 videos. Yo quisiera que quisiera, quisiera no, es el trabajo de los videos. Imagínate. Uno me llega en el punche para hacer los rellenos. Como más de una hora solo de procedimiento. Mira, pero ahí tienen que estar otras dispuestas para que salieran y de pergue. A la gente lo que le importa es la receta. La receta, ¿no? Los hombres picantes son los que ahí dicen que no es que. Fíjate que deje carne al caso lo oso, ¿sabes qué tal? Porque mujeres cuando hay, cuando no hay, y así. Por los enfermos bajan las bichas. En la noche, ¿quién te acompaña? Se desvelan mucho. Mira, está expresando, mi hijo. La Wendy se desvela mucho. Pues sí, pero ella. Mira, bicho, como está hirviendo y hervir y hervir y hervir. Pues ya sabes, con el que hemos de desvelar. Ayer playa. Andaba bien, de, bien. Ay, andaba bien. Allá decepcionada de la vida. Bien, se va a la playa a despegarse toda la noche, a agarrar todo el día, toda la noche en la playa. Ayer andaba el come. Come pox. Triste andaba mi hermana, ella estaba llorando. ¿Por qué? Por el mariscal. ¿Que no le dio nada? Ajá, no dio, no. Estaba llorando. Bueno, estaba a poner canciones. Yo no sabía que ella solo llorando anda. Yo le digo, no llores, los hombres no valen la pena. Hoy tenés. Yo le digo así, mira, ayer le dije, vos sos bonita, trabajas en el canal, te salen muchos hombres, ¿por qué no te buscas un hombre que te mantenga? Pero un hombre que esté ahí marcándole la vida a uno, ¿para qué tenerlo? ¿Tú? No. Vaya, tú, vaya, hágame un plato entonces como presentación. Nada más que ajo y lechuga. Él le da piso para. ¿Te le pongo lechuga? Ahí vea usted. No, sí, normal, solo el arroz y la bolada. Mira, ve, ahí no da tortilla. Calentar dos tortillas, pues, porque el hermano. ¿Vas a comer ya vos? Yo no voy a comer. Ah, pues calentar entonces, ahí hay tortillas. Hasta más tarde, eso está muy caliente. Tío, un platillo colorido, solo para que le eche los volados ahí, arroz nada, solo los muy volados. Entonces, las mujeres somos tontas, abuela, porque imagínate cómo sufrir por un hombre. Yo no sufro por nadie, vos. Tanto me vas a decir que vos no lloraste por algún hombre. Yo nunca. ¿Cómo te haces? Solo por mi nana lloré cuando se murió. Yo ni cuando se me enterró mi niña, yo no quedé llorando en la casa ahí como Magdalena. Solo ¿vos viéndola. ¿Crees que no ha llorado alguna vez solo por un hombre? Solo me quedé viendo así. ¿Mi abuela? Ella dice que no. No, mija, no. Ante Dios yo no he llorado con nadie. Yo solo por mi nana, porque. Iba a los hombres machistas. Mi papá no merecía una lágrima para él, porque él se quitó la vida. Él no me decía nada. Por mi nana, que yo la boté, mi vida, mía, que me quedo hasta loca aquí. No vaya a dar pena. No pare la pena llorar por un hombre. Ay, feo, galanes. No, así hay mujeres también. El hombre, sí. Yo te entero que hicieron siempre la novia de la Lore, se muere y ella llora. Sí, lloro. No lo voy a negar. Lloro. Por José Don lloráramos. Sí, y no lo conoces, hermana. No lo conozco, sí. No te ha tocado. Conocerlo, conocerlo, estar conmigo aquí, no. Por eso. Pero ya tiene bastante tiempo, ya. No, sí, toda la cara le conozco. Por eso, suficiente con conocerlo así. Pero ya nació amor, entonces ahí va. Entonces es un amor a distancia. Sí. No se tocan o los se ven. ¿Me están quemando la tortilla? No vale la pena enterarse por un hombre. Y yo he llorado por un hombre, güey. Padre, hermano. Vos ni preguntése, güey. Ay, miren, chicas, qué rico. Qué delicioso se ve eso, mis amores. Ya estuvo, tío. Coma. Abuela, yo nunca he llorado por un hombre. Estás, te puedes de rodillas. ¿Por qué, mami? No he llorado por un hombre. No he llorado. Solo tres veces, vos. ¿Sabes?
Solo tres veces, te digo. Ay, 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 estos hombres magalludos caen mal. No, ¿y por qué? Por atrevidos. Porque nos engañan, nos hacen sufrir. ¿Y quién pone a punto los engaños? El hombre te llega nomás. Si un hombre, vaya, digamos, o dime, te voy a hacer una pregunta. Si un hombre te engaña, tenés el derecho vos de engañarlo también. No. También es un hombre, la venganza no me gusta hacer. ¿Y qué tiene que hacer la mujer? Estar de pasmada ahí entonces. Y el hombre me engaña, así que se quede. Otro vendrá. Vaya, te voy a decir, te voy a contar un poquito de algo, vaya. Si vos encontraras a tu marido en la cama con otra mujer, ¿cuál fuera tu reacción? ¿Lo perdonara? ¡Ay, lo he oído! Que le vaya. Pero si estás enamorada, te perdona, mi amor. Ay, no. A tu mamá. Uno, dos. Él no le puede dar todo el amor a una hija. Yo les juro, bicha, se los juro, que si yo encontrara a un hombre, a mi pareja, con otra persona, en la misma cama donde duerme conmigo, yo se los juro que el siguiente día yo le doy de hartar huevo con chorizo picado para que se acuerde de mí. Sí, uh-huh. Ya sé cómo son. Si no, es que me hacen una, mamá. Se las doy doble. No hable, mamá. Es que mejor. ¿Qué decís, abuela? Mira, que no hables más, que ya sabes cómo soy yo y cómo soy vos. ¡Santo! Imagínate cómo me he sentado. ¿Ah? Que ya sabes cómo soy yo, dice. Sí. Yo no hago nada. ¡Ay, nos vamos, mi amor! ¿Quieres hablar más? ¿Y vos has llorado por un hombre? Sí. ¿Por cuántos has llorado? ¿Ah? ¿Por cuántos hombres llorado? No, por uno llorado. Por un hombre llorado. Y que lo amabas. Por... No vale la pena. Wow. Lo amas todavía. Es que está en mi vida actual. Ah, o sea que por José Son he llorado. No me he dado cuenta, yo había cortado los. ¡Ay, ya había que me iba a decir! No, yo no. No he llorado por nadie. Pero cómo me has visto a mí después de esta, o sea, de este proceso que yo pasé, proceso que oso. Después de esto que yo pasé, me has visto más fuerte, más abierto. No picante, no, porque yo no quiero andar de picante ni nada de eso, sino que yo quiero ser una persona formal, civilizada, una persona triunfadora. ¿Cómo me has visto como tú como madre? ¿Cómo me has visto? Tienes que estar siempre. Pero ¿cómo me has visto tú? Bien. Recapacité. Fue muy rápida la recapacitación. Los consejos que te daba la gente que decía, ay, ese que no se puede decir. Pero te entró. Vos me aconsejabas. Porque vos no aceptabas consejos de nadie. Ay, que usted, que no sé qué. Pobrecito este niño. Enfermo. Ah, te mandaron un saludo. ¿Qué? Gustavo te mandó un saludo. ¿Qué, Gustavo? Allá, aquella baretija, aquella, la Melisa lo vio y dijo que te mandaba un saludo. Uy. Di que vos lo odias de choto, ¿eh? No, porque nunca me gustó para que fuera algo tuyo. Nunca me gustó. Todo el tiempo me cayó mal. Y me cae mal siempre. Pues cállate, hermano. Sí, es la verdad. ¿Y cómo tiene que ser un hombre, pues? Que sea formal, civilizado. Sí, como el de la Mauda. ¿Como cuál de la Mauda? Una que... No, y no más. Entonces ahí sí yo me parara como todo, macho. Entonces ahí sí me dijera mi abuela, vos sos malo. Comé, agarra más. Mira. ¿Tiene un hueso? Comé. No, tío, le salió un hueso ahí a esta mujer. ¡Qué barbaridad, tío! Díchele un poquito de... No, usted agarra. No, nada. Te pido los defectos. Abuela. Pues sí, abuela, yo mami, la verdad. Un huesito se puede ir. Dame bien entre mi novio. ¿Cuál novio? Vos si vos no tenés novio. Cualquiera, un hipo tío le va. Sí, pero un error a cualquiera le pasa. ¡Vaya! ¡Préndele! ¿Qué pasó? Tienes que colar la sopa. No, pero solo ese se fue porque la verdad no. Y está muy grande para que te hayas salido, ¿no? Es grande el hueso. Ajá.
Bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con nuestra aventura de lo que es la hecha de los rellenos de conchas. Así es que ya les hablamos un poquito, ¿verdad? Mujeres, no se dejen. Si ustedes encuentran a un hombre en su propia cama, en su habitación con otra persona, el siguiente día hágale huevo con chorizo para que se acuerde toda la vida de usted, mis amores. Porque nosotras somos nosotras y tenemos que respetarnos. ¿No? ¿O quería chocolate en café? No, aquí. No, de esas cochinas estás hablando, abuela. Aquí no hay necesidad de darle nada a la gente. Que te va a querer por lo que vos sos, no porque la gente va a andar haciendo locura. Esas son locuras. Que mira cómo se ríe, mamá. Que, ay, no, no qué barbaridad. No, yo no, esas cosas no me gustan a mí. Esas cosas no, abuela, no. Eso es del diablo. Esas cosas del diablo no se hacen. Bueno, madre, despídete con un besito ahí. Para José Son, dile que lo amas, pues. Oye, mándale un saludo a Salvador también. Y abre palabra. Uy, no te hagas la loca, mamá. ¿Qué? Dije que digas la palabra, que lo amas, dije que tengo que abrir los hijos. Sí, lo amo mucho y que muchas saludes. Pues. Vaya. Más tarde me vas a pagar. Bye. Ya saben, mis amores. Saludos a todos los suscriptores ahí, que los ven día con día y sigan suscribiendo. Y cuídense mucho, muchas bendiciones para toditos. Mi WhatsApp 7636-9953. Mi Instagram Florencio1 Cardona. Mi TikTok Florencio96. Y mi Facebook Florencio Cardona. Los amo, mis pichones hermosos.